Cierto. Ya, ¿estamos grabando, señores, o no? ¿Está en grabación o no? A ver, porque no veo la. Ah, porque no he compartido la pantalla. Sí, sí, sí está grabando. Ya. Ahí sí. Bien. Vamos. Este material no lo vimos el semestre pasado, porque no nos alcanzó el tiempo. Ahora, como mi colega marca el ritmo, así que lo alcanzamos a ver bien. Profe, dígame. ¿Se ve el escritorio? ¿Perdón? ¿Se ve el escritorio? Oh, me equivoqué de pantalla. Ya. A ver. Claro que sí. Esa es mi otra pantalla. La pantalla 1. Ahora sí. Gracias. Bien. Manejo de excepciones. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Bueno, es algo que probablemente esa figura no hubiera aparecido ahí, pero no importa. Supóngase que para el cálculo, el usuario, mire, ni siquiera eso. Hay otra, espérense un poquito, a ver, tengo un error aquí. ¿Por qué se me fue? Hay un, a ver, espérense un poquito. Voy a editarlo mejor. ¿Qué pasó? Parece que borré un. Parece que borré algo que no me di cuenta. No había tocado eso. Aquí está. Eso no lo veo aquí. A ver. Ah, está ahí abajo ya. Vamos a ver al principio. Ahí está. Listo. Ahora sí. Supóngase que quiere calcular el área de un círculo. ¿Ok? Ustedes saben que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Gracias a geometría. Para el cálculo, el usuario tiene que ingresar. El usuario tiene que ingresar, por supuesto, el valor del radio, porque el pi es tío. Por último, una versión aproximada. Ingrese el radio del círculo. Y a un bendito se le ocurre poner hola. ¿Ya? O preguntar qué. No sé, no sé, cualquier cuestión. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Llega a eso, ¿cierto? ¿Y qué significa para la persona que está ahí? ¿No es cierto? Que se provoca una especie de desesperación. Porque a alguien se le ocurrió escribir algo que no correspondía. Ustedes ya saben que a lo mejor hay otras formas de hacerlo. Pero supongamos que pueda suceder una cosa así. ¿De acuerdo? No. ¿Qué ha sucedido ahí? Ha sucedido una excepción como resultado de un error. Eso es como un evento que no era esperado. ¿Por qué? Porque se esperaba que uno ingresara un número, probablemente de tipo de punto flotante, ¿ya? Y se le ocurrió poner cualquier tontera. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Ya? ¿Se muere el hombre o no se muere? No, no hay que morirse. ¿Ya? Tenemos que escribir código para que detecte y maneje ese error. ¿De acuerdo? Insisto, vamos a hacer un mecanismo que es diferente a lo que ustedes hasta el momento han desarrollado. ¿De acuerdo? Incluso que lo hace ser eventualmente un poco más sencillo, si se podría decir, porque alivia de alguna manera, pero por otro lado también está, complejiza un poquito la situación, pero también la alivia. Ahí vamos a ver por qué. Bueno, los errores detectados durante esa ejecución, esa mala ejecución,
se llaman excepciones. Bueno, sin embargo, esas excepciones que son detectadas por el sistema y que son enviadas con esa sarta de código ahí o de palabras que uno de repente no entiende bien, ya, esos permiten que uno pueda manejar ese error, esas palabras que aparecen ahí. Por ejemplo, si usted revisa el error que apareció en la última línea, va a indicar que hubo un value error, error de valor. No sé si lo puse aquí, ahí está. Lo último que apareció ahí, value error, dice, could not convert string to float. Hola. O sea, no pudo convertir el string que se ingresó, que era hola, a un flotante, que era lo que se esperaba. Pero lo que interesa es esto, esta palabra clave, o más bien dicho, composición de palabras. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué instrucción hago? ¿Qué instrucciones puedo hacer para poder tratar de arreglar eso? Bueno, ahí están una serie de opciones. Lo que uno tiene que hacer para evitar provocar, o más bien dicho, no provocar, para evitar que los errores se produzcan, uno tiene que encerrar el código sujeto posible a error, en particular en lo que tiene que ver con la interacción, es encerrarlo en un segmento que se llama try. Try significa intente hacer esto. Y el except es la parte de código que va a, de alguna manera, manejar el error. ¿De acuerdo? Estas otras también, pero por ahora vamos a usar estas dos. Y también vamos a usar después el raise. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Por ahora son estas dos, try y except. ¿Bien? No vamos a ver todas, como les dije. Bueno. La estrategia. La principal idea, como recién les dije, es eso. En el try yo pongo todo mi código que eventualmente podría ocasionar un error. ¿De acuerdo? Ahora, hay un detalle aquí, que hay ciertos errores que yo no los puedo corregir en tiempo real. Me explico. Si yo estoy haciendo una operación y el resultado me sale una división por cero, por ejemplo, lo más que podría decir es que ahí uno podría decir, oye, tienes tu código, está equivocado porque ahí apareció una división y el resultado y la división indicaba un divisor con un cero, división por cero. ¿Qué significa eso en términos de la persona? No puede, como decir, ah, ya lo arreglo, pero sigamos trabajando. No puede hacer eso. ¿Qué tiene que hacer? Terminar el programa, hacer el cambio que corresponda y volver a ejecutar, ¿no es cierto?, el programa. Pero la gracia que tiene es que desde el punto de vista interacción, es decir, cuando se le pide a la persona que ingrese algo, ahí está como anillo al dedo el try. La interacción. No, por ejemplo, tampoco como ha pasado en algunas veces, de que a algunos se les están haciendo un for, por dar un ejemplo, y quieren recorrer un string o una lista. Y resulta que el índice que va recorriendo esa lista se les sale fuera, más bien dicho el string, porque la lista a veces no se dé ese caso, ¿ya? Pero para el string puede que sí. ¿Ya? Supónganse que ese elemento marca una posición de memoria que no existe. Eso yo no lo puedo arreglar porque es un problema ya del programador, de código. Lo que sí yo podría hacer era detectar, para que no me aparezca ese chorizo de errores, digamos, de código o de texto que aparece ahí, yo podría poner ahí en mi código, en caso de que exista este error, que me avise de una manera mucho más, llámese así, cordial, que yo lo pueda entender. Oye, ¿sabes qué? Hay un error por acá,
hiciste algún foro, alguna cosa y te saliste fuera de los límites de un stream, por dar un ejemplo. Es todo lo que se puede hacer. Y hay uno que tiene que hacer, tiene que tomar el código y empezar a arreglarlo. ¿De acuerdo? Si lo va a arreglar, no lo puede estar ejecutando en ese momento. ¿De acuerdo? Pero sí se puede resolver eso cuando yo hago un try y un except, digamos, hago este mecanismo y trabajo una interacción. Ingrese datos desde teclado. Bueno, ejemplo, un programa que lea un número usando excepciones. Miren, se los voy a enviar a ver. No, yo quiero que mejor lo escriban, por favor. Quiero que lo escriban. Yo también lo voy a escribir para que ustedes no digan, este profe me llega y nos pone a nosotros a escribir cuestiones y él no hace nada. ¿Ya? Yo también lo voy a hacer, porque no lo tengo escrito, ciertas cuestiones del año de la pera, así que lo vamos a hacer. Ya. A esto le vamos a llamar. Es muy grande el nombre, ¿eh? Le voy a poner excepciones. Espérense un poquito. Excepciones 00 del 2021. Así le vamos a poner .pi. .pi. Y lo vamos a grabar. Vamos al tiro a copiar esto ahí. Archivo, guardar como. Y nos vamos a ir al escritorio donde yo tengo mis archivos de hoy. Hoy día es 28, 29. Hoy no tengo la carpeta del 29. No la tengo. ¿Y por qué? Qué raro. ¿O me equivoqué? Ayer fue 28, claro, parece que no la creé. Bueno, voy a crearla. Esto se llama septiembre 29. 29. Claro que me quedó fuera esta cuestión. No me quedó ahí. Me quedó fuera el. Lo voy a llevar enseguida. Mire. No debía haber hecho eso. A ver. Escritorio. Info 081. Y por aquí debe haber quedado. Este no, documento no guardado. Ya, no lo voy a. Lo voy a eliminar nomás. Ya. ¿Y dónde está la carpeta? No, ¿dónde creó la carpeta septiembre? Ya, lo voy a hacer del modo que lo hago normalmente. Archivo, guardar. O sea, primero voy a mejor a crear una carpeta aquí. Para no estar complicándome la vida. Ahí sí, nuevo. Carpeta. Set 29. Ya. Ahí está. Bien. Entonces ahora nos vamos a archivo, guardar como. Y aquí está el septiembre 29. Y acá le ponemos el nombre, excepciones. Ahí está. Final de línea. Bien, ahora sí. Ahora sí. Cerramos nomás todo esto que está aquí. Y vamos con el código. Fíjese que yo estoy usando un import sys. Claro que no me avisa que esto es mayúscula. Ya. Import sys nomás, no sys de sistema. Ahora ven, voy a def main. Y aquí número. Creamos una función. Y simplemente le decimos que se imprima. Print
Número. Listo. Ahora creamos el n de entero, el que le envía al n. Ahí. Ya. Y ahora vamos a usar el try. Normalmente yo hago, por ejemplo, una cosa así. Pongo, supóngase, n, una n minúscula, igual int input. Esto es lo que se hace y tradicionalmente, ¿de acuerdo? Ingreso un entero. Ojo, esto solamente lo estoy haciendo para que, antes de poner los try y todas esas cosas. Bien. Y después retorno, ¿cierto? Ya, así originalmente. Después lo vamos a cambiar. Ojo, solamente para que ustedes lo revisen, lo verifiquen. Vamos a la carpeta y vamos a activar el. Ahí está. Ay, qué lindo esto de tener dos pantallas. Créanme que estoy feliz. O sea, no estoy muy feliz por el espacio, por el poco espacio que tengo, pero ya, eso lo minimizo nomás. Acá tengo, ya lo voy a pasar esto para allá. Ahora sí, PS1. Igual. Sí. Bien, ahí estamos. Esto se llama excepciones. Ahí está. ¿Algo me equivoqué ahí? Ah, ¿saben por qué? Me faltó un paréntesis. Típico, típico. Cada vez que me pasa eso, digo yo, ah, ya. Tropecé con la misma piedra. ¡Ay, no grabé! Otro segundo típico, ¿eh? Ahora sí. Ingreso en entero. ¡Hola! Y me aparece esa cuestión. ¿Se fijan? Value error. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos vamos ahora, vamos a arreglar eso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto lo voy a minimizar porque todavía no lo necesito. ¿Ya? Acá, antes de comenzar el programa, yo pongo un comando que se llama try. Dos puntos. Al ponerlo así, como esto necesita indentación, tabulo. ¿De acuerdo? Es decir, en otras palabras, intente hacer esto. Si su resultado, si lo que usted ingresó está bueno, siga avanzando y retorna en este caso. ¿Se fija? Pero si no, ponga la palabra clave except. Y aquí hay varias formas, pero por ejemplo acá le ponemos el número o el nombre, ¿dónde estaba? Esto, value error. No sé si funciona esto. A ver. Ahí está, value error. ¿Ya? Y eso, aquí, uno pone, ¿no es cierto? Algo que, esto se me agrandó de nuevo. Espérense. Ahí sí. Ahora pongo mi código.
Ya. Pongo un print. ¿Ya? Y aquí le ponemos un mensaje. Se pidió que ingresara entero. ¿Ya? Incluso podríamos decirle, bueno, hay otra forma, pero no lo vamos a hacer por ahora todavía. Uno puede pasar incluso lo que uno ingresó, lo puede poner aquí también, ¿de acuerdo? Hay que poner acá una especie de un parámetro, pero por ahora lo vamos a dejar así. Pidieron ingresar un entero, ¿de acuerdo? Y de ahí, ¿qué nos da en este caso? Ustedes van a decir, oiga, pero no está resolviendo el asunto de la de que se vuelva a responder, no importa, pero por lo menos que me va a salir un mensaje mucho más o sea, va a aparecer un mensaje más amigable, más amistoso que ese chorizo que aparece ahí en el que lo que vimos recién. ¿Ya? Y aquí le ponemos sys. Es para terminar. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa ese sys.exit. Ah, yo tengo puesto el. Ahora lo ejecutamos. Recuerden, el objetivo es evitar que aparezca eso. ¿De acuerdo? Así que no lo voy a borrar. Simplemente lo grabé esto, ¿no? Sí, parece que sí. Espero no haberme equivocado en algo. Ingreso en entero y le pongo hola. Y me dice, se pidió que ingresara un entero y chao. Bien, por lo menos ya resolvimos esto. Es decir, se eliminó toda esta cantidad de cuestiones por un mensaje más amistoso, propio de uno por último. ¿De acuerdo? Ya, vuelvo. Ahí está. Lo mismo, ¿no es cierto? Igual hay ejemplos. En este caso, como decía, el nombre ese, value error, es el mensaje de error que se usa para manejar el que nosotros tenemos que capturar. Normalmente uno dice, bueno, ¿y cómo nosotros logramos encontrar esos nombres? Es como un if, ¿no? Pero es que más que eso, porque resulta que cuando uno ingresa algo aquí que está malo, el programa no es que haga un if, sino que simplemente a uno lo bota. En cambio, con el except dice ya, para afuera de acá. Pero el expert lo captura y captura el mensaje. No es un if así tan directo. ¿De acuerdo? Es mucho más que eso. Es una estrategia, digamos, que tiene el Python para poder manejar este tipo de errores. Ahora, la pregunta era, ¿cómo yo sé cuáles son esas excepciones? Bueno, hay una lista. O a veces uno puede empezar a poner una serie de eventuales, por ejemplo, lo vamos a hacer al tiro, miren. Aquí está. Ya. Si yo no tengo, por ejemplo, aquí, ya, ingresó un entero. Ahora le vamos a poner esto no aparece ahí en el apunte, por si acaso. Ingrese una frase. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir, voy a tratar de imprimirla, ¿ok? For y por ejemplo fíjense lo que voy a poner aquí, ¿eh? Ustedes saben de que que el range me toma este valor menos uno,
Por lo tanto, no tengo, no tendría problemas con eso. Pero le voy a poner más uno. Por dar un ejemplo, se me chispoteó por dar un ejemplo así de que, que una equivocación forzada. Y le voy a decir que imprima, ¿ya? El I, perdón, el S de I, ¿ya? Con un espacio, y también les ponemos en igual, lo ponga con eso, para que lo escriba hacia el lado. Le falta un corchete, profe. Gracias. O sea, una llave. Una llavecita, sí, eso. Muchas gracias. Oh, y volví a poner el corchete. Ahí está. Gracias. Ya. Y después le digo que, para que no me quede el print, varios de esos me ponen siempre, algunos me escriben cuando imprimen algo, me dejan el cursor en la misma línea en que escribo el resultado. Se les olvidó poner el print. ¿Ok? Ya. Supóngase que algo así. Entonces, veamos lo que va a pasar si ahora yo ejecuto este programa. Pero no me he equivocado nada más. Ustedes que son los principales revisores, ingresen entera. Ya voy a poner el 5, no hay problema. ¿Ok? Ingrese una frase. Ahí también está mal porque ya le he puesto un espacio. Bueno, voy a poner: hola chicos. Y miren lo que va a pasar. ¡Ja! La escribe y se cae. ¿Por qué? Porque se salió fuera del del rango. Pero hay un S. Este es el mensaje que yo puedo capturar. Index error. Por lo tanto, acá yo puedo poner, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos casos. ¿Cómo se llama esto? Lo voy a copiar mejor. Ah, se me fue el dos puntos. Ahí. Control C. Control V. Entonces aquí le voy a poner un mensaje más amistoso. Print. Revisa. Bueno, aquí era un for. ¿Cómo se le dice? De tu frase. Te pasaste del límite. Por dar un ejemplo, si uno puede poner lo que se le ocurra. Y ahora cierro. Bien. Y para este caso también le pongo un sys.exit. ¿Se fijan? Entonces, veamos qué pasa ahora. Lo voy a limpiar. Lo ejecuto. Ya el 5 pasó. Ay, se me olvidó ponerle el espacio. Ya no importa. Hola chicos, miren. Revisa la lectura de tu frase. Te pasaste el límite. Ojo, ¿eh? Lo dejó puesto ahí. ¿Por qué? Porque no alcanzó a poner el print. ¿Se fijan? Este print que está aquí. ¿Ya? Yo podría haberle puesto acá le he puesto un print y ahí me lo deja afuera. Pero ya está fuera del. Lo vamos a poner acá. También yo le puedo poner un backslash n ahí antes de eso, pero a mí no me gusta usar esa cosa, así que solamente por eso no lo uso. Ahí. Y acá ingreso una frase, le pongo el dos puntos, ahí. Ahora estamos bonitos. ¿Se va entendiendo, chicos, cómo se maneja esto? Profe, consulta corta. Dígame. ¿El except solamente recibe un parámetro? ¿No podemos meterle más de uno? ¿El except? Sí.
Es decir, podemos ponerle válido error. No, puede porque indexar. Mira, no sabría decirlo, ¿eh? O sea, en ese caso, yo, si fuese así, si yo pudiese poner value error, no sé, a lo mejor un coma index error, y otro, por lo que hayan, y después tendría que poner un if, por ejemplo, if value error, entonces haga esos, no sé, probémoslo. Que me están preguntando. Lo que pasa es que la idea es para que no se caiga el programa, pero por ahora no lo estamos haciendo. Insisto en eso. Insisto en eso. ¿De acuerdo? Esto no lo he hecho, ¿eh? Ojo. Voy a dejar guardar como. Le voy a poner, esto le voy a poner excepciones 000. Ya. No sé si funcione, porque nunca lo he hecho. Pero siempre es bueno probar. Entonces, aquí, a ver. Por lo menos lo detecta. Entonces, aquí le ponemos. Yo no sé si esto me entrega un resultado booleano o no. Eso tampoco lo sé. A ver. Espérense. ¿Cómo podemos verificar eso? A ver. Hagamos alguna truculencia. A ver si funciona. Python 3. Entonces, yo le pongo. A ver. A ver si funciona esto, ¿eh? Igual. ¿Está bien escrito eso? Value error. A ver. ¡Sí! De. ¿Quién llegó? Rodri. Ah, se cayó. Ya. Por lo tanto, de. Me pone una clase. Uf. A ver, ¿cómo lo hacemos eso? A ver. Si yo lo pongo así. De. A ver. If de. A ver. Print. Ok. Estoy tratando de ver si funciona esto. ¡Sí! Profe, para. Venga, booleano. ¿Perdón? No, no. Le funcionó. ¿Funcionó o no? ¿Esto que estoy haciendo yo acá? ¿O no? A ver. If. Entonces aquí ponemos value error. Esto es absolutamente, está fuera de lo que he visto hasta ahora. O sea, nunca se me ha ocurrido poner una cuestión así, pero qué bueno que ustedes me preguntan. Después mi colega me dice, ¿por qué te demoras tanto en hacer tus clases? Chútale, porque salen preguntas. ¿Ya? Sacamos esto para dejar un solo sys error. El if. Porque podrían haber muchas otras, ¿ok? Me equivoqué. Control Z. Control C. Control V. Y sacamos esto. Y le ponemos. Bueno, este no da nada por ahora, ¿ok? Nunca llegará ahí porque solamente estos dos, pero igual le pongo para no dejarlo tan feo, ¿no? Ahí. Y termino esto con el sys. Veamos si
funciona esto. Ya, voy a salir de aquí. Veamos. Y le ponemos. A ver. Ingreso en entero. Ya. Le voy a poner hola. Bueno, a ver si funciona. Se pidió que ingresara en entero. Perfecto. Veamos la segunda opción. Ahí. Ingreso en entero, un 5. Ingreso en una frase. Hola. ¡Ja! Bien. Pero no me respetó este print. No salta línea. Ah, no, pero cayó en eso, fíjense. Ah, nada que ver. ¿Sabes lo que pasó ahí? Es que pasé acá y resulta que yo tengo un orden acá. Revisa primero este. Entonces, cuando llega una excepción, por ejemplo, en el caso de ingresé aquí, ingresé una frase. ¿Cómo fue? Puse hola, ¿no es cierto? Puse hola. ¿Qué pasó? Que no tomó este index error. ¿Se fijan? Sino que tomó el primero. Es decir, ahí habría que buscar alguna manera de poder limitar, acotar para que revise la segunda opción. Porque si no, porque aquí lo que asumió, fíjense, se pidió que ingresara un entero, o sea, hasta tomó este posible y este nunca lo pasó. Un OR. Un OR. ¿Funcionará con un OR? Si vale error o index. Es que yo creo que ahí lo que hay que hacer es pasar los parámetros como parámetros. Creo que se puede hacer también algo así. A ver, déjeme ver. No, no me acuerdo bien, pero veamos. Ahí. Pero ¿cómo me mido? ¿Quién se está yendo? Porque este va a ser siempre a tomar el primer error. Es el detalle. Es probable que tengamos que leerlo de una, hacerlo de una forma, a crear nosotros nuestro propio grupo de decepciones. Ojo, yo sugeriría que lo dejemos pendiente por ahora, porque esto yo no sé si me lo deja pasar, o sea, me explico. O sea, vamos a ver si primero lo acepta, ¿ya? Si yo pongo un hola, a ver. No, se cae igual. Eso fue porque le puse esta cuestión de acá. No, eso no sirve. Por ahora no sirve. Después creo que se pone como paréntesis. Bueno, ahí vamos a ver. Pero lo que yo quiero es que de ahí veamos este caso, ¿ok? Pero creando nuestras propias excepciones. Aquí se están usando las excepciones predefinidas, que también en muchos casos son útiles cuando uno quiere que evitar, digamos, o sea, hacer uso de todos los recursos que tiene el Python. Ya. Dejémoslo ahí pendiente, pero es una buena pregunta. A ver si la podemos retomar un poquito más adelante. Veamos, sigamos avanzando. Hasta el momento, como ustedes ven, la única opción de que esto... digamos, de la única situación que me da es que yo con un mensaje tradicional, yo puedo salir, nada más.
me evita todo el chorizo eso de código, digamos, de texto que muestra. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre ¿Cuál es la diferencia entre este código y el otro? ¿Y entre el 00? Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia? A ver, pongamos el código. Este no, el anterior. Ese. El de la frase lo vamos a sacar por ahora. Sacamos este. ¿Cuál es la diferencia? Yo no le veo ninguna diferencia. ¿Dónde está? A ver, veamos la solución anterior. ¿Qué fue lo que yo puse ahí? Profe, en el chat le pusieron, parece, la respuesta. Ah, la condición, esto, parece. Eso, claro, el dos puntos. Ahí está, gracias. Tiene toda la razón. Es decir, yo podría tener, esto lo vamos a guardar, y a esto le vamos a llamar archivo, guardar como. Le vamos a hacer el cambio al tiro. 01. No tiene condición, justamente. Guardar. Es decir, en otras palabras, está preparado para recibir cualquier cuestión. Ahí. Así. Bien. Y va a funcionar igual. Pero es porque una sola excepción. El problema, como ustedes ven, el programa finaliza y no permite el reingreso, el reintento. Nuevamente, reintento solo en caso de ingreso interactivo, como alguien por ahí me preguntó. Es decir, si yo tengo, como digo, un error propio, sintáctico, que me pasé la línea, como vimos recién con el string, ahí no puedo hacer nada. No puedo volver a retomarlo porque el error va a seguir, o sea, va a estar en el código, yo no lo puedo modificar en tiempo real ahí, sino que estoy obligado a cerrar el programa, a terminar la ejecución y editarlo para poder hacer el cambio. Pero para estas situaciones, cuando son cosas interactivas, aquí sirve. ¿Qué hacer? Para eso, entonces vamos a usar una variable booleana. A mí me encantan los booleanos. ¿Cuál es la idea? Vamos a hacerlo así. Se los voy a mostrar enseguida. Miren. Esto es lo típico que se usa. Mi colega tiene otra percepción al respecto. También la usa, pero él prefiere poner aquí while true. Y acá ponerle un break. No me gusta. Nada de break. Dos value error. Qué raro. Ya, bueno, ahí lo vemos. Pero veamos esto primero. Esta parte de aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Fíjense lo siguiente. Voy a guardar este archivo y le voy a poner guardar como excepciones 02. Y lo vamos a modificar. Ya. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que para poder trabajar con esto y permitir que me vuelva a solicitar un ingreso,
y no terminar así como lo hicimos recién, ¿ya? Es simplemente hacer esto. Por poner aquí una variable, bueno, ahí yo le pongo sigue, puede ser cualquier nombre. Igual true. ¿Ok? Y luego, fíjense lo que pongo. While dos puntos. Y aquí hago, tengo que volver a intentar, Y aquí, fíjense, si yo intento hacer eso, aquí, este es como una excepción, y eso me lo criticó mi colega. Ya, saquemos esta cuestión de aquí. Le vamos a decir que si lo que yo ingresé está correcto, le pongo false. ¿Me entienden? Eso hay que arreglarlo acá, porque ya que me lo... Esto lo sacamos, ya no es necesario. Por lo tanto, terminó eso, terminó el sigue, cuando es falso, aquí yo le pongo N. A ver, veamos la lógica. Si yo ingreso una cosa mala, me pasa para acá. ¿De acuerdo? Como el sigue siendo verdadero, vuelvo otra vez a preguntar. Cuando yo pongo este N un valor entero, sigue se cambia a falso, vuelve arriba, y esto ya no se hace, retorna. Veamos si funciona. Esta es la excepción, es 02. Le vamos a poner aquí 02 para que no nos equivoquemos. Ahí. Vamos a limpiar esto. Ingreso en entero. Supóngase, le pongo hola. ¿Ven? Se pidió que ingresara un entero. Ingréselo. ¿Ya? Le pongo chao. No, señor. Si le pongo un 5, está listo. ¿Ven? Tranquilo, Renton. Tranquilo, tranquilo. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya tenemos una manera mucho más elegante y de darle sentido a esto, usando este mecanismo. Ojo, el retorno, pónganlo fuera, porque si no es como ponerle un break, y mi colega tenía razón y yo me equivoqué ahí, y después, y de hecho esto lo sabía, pero no sé por qué después no lo arreglé. También funciona, pero es como un break. Entonces, como él dice, sí, yo uso un break. Ahí lo vamos a ver, si vamos, todavía vamos a seguir haciendo aquí código, así que tranquilo. A ver. Entonces, ahora leamos, vamos a crear una nueva, un nuevo código. Lo mismo, pero ahora que ingrese un, a ver, ¿cuál? Es que usted, ¿qué tiene de malo el return? Lo que pasa es que si yo pongo el return aquí, en esta parte, ¿ya? Estoy haciendo como una salida inmediata. Yo puedo poner aquí, le puedo poner el N. Y es correcto. Es correcto. No obstante, es algo que a mí no me gusta. Porque a mí no me gustan los breaks, a propósito de la pregunta que me hacen ahí. Quiero que es un break, es una interrupción forzada de algo que yo estoy trabajando. ¿Y por qué no me gusta? Porque yo alguna vez aprendí un lenguaje que se llamaba Fortran. Y en ese lenguaje que se llamaba Fortran, en ese tiempo no era ni siquiera estructurado, cualquiera podía hacer un código y de repente ponía, por ejemplo, supóngase ya, si vino una decisión, si es A o es B o lo que sea, ya,
se iba para allá. Después le decía go to, sálgase y váyase para otro lado. Después otro go to, para otro lado. ¿Ya? Los chicos le decían go to. Bueno, no importa. Pero eso para mí era un desorden. Cada vez que yo trabajé, y por eso que yo trato a mí que mi estudiante, lamento lo del otro curso, pero no importa, ¿ya? Que mis estudiantes aprendan código, aprendan a programar bien, de alguna manera ordenadamente, yo trato de evitar usar esos breaks, porque los breaks nos hacen perder un poco la línea de cuando uno revisa algo, ¿me entiendes? Insisto, está correcto, poner un retorno aquí está correcto, lo saco de acá. No obstante, mejor hacerlo de una manera más elegante, de esta manera, ¿me entiendes? Terminó aquí, ¿de acuerdo? Como sigue igual false, ¡pum!, lo pongo aquí. Y ahí lo pongo falso, se va para afuera en forma absolutamente válida, bien hechito. ¿De acuerdo? Esa es solamente la razón. Ustedes, si quieren, pueden hacer uso de los breaks, pero yo recomendaría que no lo hicieran, insisto en eso. Ahora, si ustedes quieren hacer código de repente críptico, por supuesto que pueden hacer eso, incluso en el mismo C, en el C, más que en el C++, uno puede escribir una línea, en una línea puede escribir todo un programa. ¿Quién lo va a entender después cuando vayan a trabajar y dicen yo quiero hacerme totalmente indispensable? Porque así no me van a echar y por lo tanto cada vez que yo pida un aumento de sueldo, no me pueden decir que no, porque si no mi código nadie lo va a entender. Claro, pueden hacer eso, pero es un problema de no sé, para mí, por eso que es importante también la documentación. Claro, se ve como feo, es feo, para mí es una mala práctica, a eso es lo que voy yo, es una mala práctica. Insisto, el break se usa, ¿para qué? Lo van a usar después en el caso del lenguaje C++, cuando vean una instrucción que se llama switch, pero ahí porque no hay otra manera de sacarlo, o sea, uno escribe todo el coso y pone un break, ¡pac!, y se salta de todo lo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Pero es porque se le está agregando una nueva instrucción que el Python no tiene. El Python no tiene un switch. El switch es como un múltiple if. Es decir, pregunta por ese valor, si no pregunta por otro valor, si no pregunta por otro valor, si no pregunta por otro valor, así, ordenadita. ¿De acuerdo? El problema es que si uno no le pone el break, va a seguir preguntando hacia abajo. En cambio, si le pone el break, se sale al tiro. Y en caso de que, supóngase que hay 20 opciones posibles y es la primera, ¿para qué estás preguntando con las otras? Entonces, en ese caso, el break sirve. Pero aquí no, pues no tiene sentido. O sea, tiene sentido de alguna manera, pero no es una buena práctica. Eso es lo que voy yo. ¿Estamos? Bueno, sigamos viendo qué viene a continuación. Las excepciones tradicionales. Bueno, para los que llegaron hace poco, solamente quería indicar que nosotros estamos viendo una forma diferente de poder manejar los errores, especialmente errores interactivos, tradicionalmente. ¿De acuerdo? Para eso, yo encierro dentro de un try todo el código que me puede provocar excepciones interactivas. O sea, que yo le pide que ingrese algo y ingreso cualquier otra cuestión. Entonces, para manejar eso, pongo try y ahí pongo código, y exe pongo todas las excepciones que sean necesarias. Pero son excepciones las que estamos viendo hasta ahora, el value error, el index, no sé cuántito que era el otro, ¿ya? Son excepciones propias del Python. Pero yo también podría crear mis propias excepciones. Por ejemplo, supóngase que le diga ingrese un número entre 5 y 10. No hay una excepción que me permita que yo pueda decirle que si le pongo un 3, que me vaya a saltar abajo al except y me lo detecte. Porque un entero, ¿me entiende? O sea, lo que hace Python es detectar excepciones como fuertes, ¿me entiende? Que son las que hacen que se caiga el sistema. Pero poner
que, en que uno dentro del código diga, ¿sabe qué? Limíteme el rango de entrada a valores entre 5 y 10. Por lo tanto, si yo pongo un 4, pongo un 1, pongo un 20, esa no las puede detectar. Por lo tanto, ahí es cuando yo puedo crear mis propias excepciones. ¿Perdón? A ver, ¿preguntas? Si el código que yo hice está malo, tipo, tuve algún fallo que hace que el código no funcione, ¿la excepción seguiría saliendo? No, o sea, en ese caso no tendría la capacidad. Si estoy usando manejo de excepciones y no he puesto esas condiciones, simplemente el código va a seguir avanzando nomás. Y por lo tanto, ese error, el decir entre 5 y 10, yo pongo un 2 y pongo un 8, por ejemplo, eso me puede provocar otro tipo de error. O sea, porque esos valores, si tienen que hacer cálculos. No, o sea, yo me refiero, si está la excepción, el try exception. Ya. Pero dentro del try, yo tuve un fallo. Ya. O sea, no sé, en vez de input, puse init, me faltó la P. Ah, no. Eso es otra cosa. Pero la excepción seguiría saliendo, ¿no? En teoría. Pero es que sí, pero es que resulta que sale. El problema está en esto, mira. En que si yo me equivoco aquí, al poner input y le pongo init, como dices tú, ¿ya? Va a detectar una excepción, hay que ponerla, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que aquí el init yo estoy obligado a escribirlo, reescribirlo, o sea, no puedo decir, ah, ya, lo voy a escribir interactivamente y sigo intentando, ¿me entiendes? Porque me va a aparecer así, pues. Init, mira, ejecutemos esto, ejecutémoslo. Pero buena pregunta. Miren. ¿Y saben por qué? Nunca va a salir de la excepción. Claro. Porque va a poner el mensaje, va a volver al try, pero el try está malo. Exacto, está malo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que romper eso. ¿De acuerdo? Y lamentablemente en este caso, como yo puse un try, ni siquiera sé qué excepción fue. Pero voy a poner aquí, y por eso que es importante que a veces no siempre es bueno poner el dejar de poner. Veamos qué pasa aquí, ahora que lo puse así, porque aquí cualquier cuestión la va a tirar hacia acá. Era lo que estaba hasta el momento. Y por eso que decía, se pidió que ingresara una entera ya. Pero ahora le estoy diciendo, detecte un problema de ingreso de entrada. No esto. Veamos qué pasa. Oye, que está interesante esto. Me gustó. ¡Ja! Otra excepción. Name error. ¿Se fijan? Y ahí no hay nada que hacer. O sea, lo que más yo podría poner es decir, por ejemplo, acá. Miren, voy a poner except si eso te contesta tu pregunta, Pascal. Sí, lo que pasa es que yo tenía el miedo de que si se ponía un except sin paréntesis, digamos, yo al equivocarme en el código, en vez de que ejecutarlo y que me saliera un error como toda la vida, saliera el except y entonces no notase el error. No sé si me entiende. Claro, el detalle aquí es que me va a decir que hay un error de escritura. Y me va a volver. Y va a seguir teniendo el mismo error, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, yo aquí le pongo el sys. ¿Se fijan? Ahí. Este es como el break. Es la salida mala, digamos así. Pero no hay nada más que hacer. Ejecutémoslo.
¿Se fijan? Ahí está. Del control C. O sea, a ver, no entendí eso, Matías. Si ustedes vieron delante, cuando yo puse except nomás sin nada, me queda ahí en un loop. Se refiere a cuando uno presiona control más C para detener el programa. Sí. Si uno pusiese una excepción para el mensaje que sale cuando uno presiona eso, uno fuerza que el programa se cierre. Es que el control C uno lo tira, digamos, es un mecanismo de interrupción que tiene el sistema operativo. Eso no se puede, que yo sepa por lo menos, no se puede controlar. En cualquier momento, yo estoy aquí, por ejemplo, y pongo control C y me sale eso, ¿me entiendes? Me saca de ahí. Pero si estoy en otro lado, supónganse aquí, no, acá, ahí, y pongo control C, hace algo, pero no sé qué cosa. ¿Ya? No sé si eso es lo que están tratando de preguntarme. No. Insisto, el control C es algo que se maneja en términos más bien del sistema, digamos, tratar de salir en forma abrupta. Eso es todo lo que hay. Bueno, vamos a las excepciones propias. Existen, como le dije, excepciones, las built-in, que son las propias del Python, pero también existen excepciones definidas por el usuario. ¿Cómo se trabaja eso? Python tiene muchas. Ustedes podrían buscar ahí. Python exception y le va a tirar una tremenda lista. Busquen por internet, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, algunas veces ustedes pueden necesitar crear excepciones que son propias de ustedes. Por ejemplo, lo que yo le decía, cómo hacer validar que yo ingreso solamente un número dentro de un rango y no fuera de él. Si yo estoy trabajando con excepciones, la idea es manejar todo mediante este mecanismo. Esa es la idea. Bueno, dice, los usuarios pueden definir tales excepciones creando una nueva clase. Sucede que la exception es una clase. Por ahí creo que apareció por ahí en alguna parte, pero no sé. La clase exception uno la tiene que definir y de ahí puede crear una nueva clase a partir de esa. ¿Cómo se hace eso? Supóngase que usted quiere crear un programa que acepta solo enteros positivos usando las excepciones del sistema y sus propias excepciones. Ejemplo, miren. Por ejemplo, ingreso un entero, ya. Ingresó algo diferente a un entero. Ingresa un entero positivo, está viendo. Menos 5. Entero ingresado es negativo. Entero, ingresa un entero positivo, 0. Entero ingresado, 0. Ingresa un entero positivo, 12. Listo. ¿Se fijan? ¿Cómo se hace algo así? Manejando, usando excepciones. Vamos a verlo a continuación. Bueno, como dice ahí, existen distintos tipos de mensajes de acuerdo con el tipo de error. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando ingresa un texto, por ejemplo, ahí, como es un error, llámese así, fatal, es una excepción que sí detecta el sistema, que es el value error, ahí nosotros lo ocupamos y le ponemos el mensaje. Ingresó cualquier cosa menos un entero positivo. ¿De acuerdo? Pero si un entero, lo que uno ingresa es un negativo, ahí en los mensajes error indica que fue ingresado algo menor que 0. O sea, 0 o menor, porque está viéndose en positivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Para detectar ese error, hemos creado un grupo de excepciones diferentes. Veamos. Bueno, la misma cosa, en menor o si es igual. Yo puedo crear una clase y le pongo mi error o my error, lo que y como ustedes quieran ponerle, que va a ser dependiente de esta clase y que va a administrar los mensajes a enviar al usuario. Ustedes dirán, ¿cómo?
Aquí está. Aquí yo leo el número. ¿Te acuerdas? Así como poníamos aquí. Lee entero en este caso. Aniquí le vamos a decir lee un número. O bueno, puede ser lo mismo. Fíjense aquí. Yo primero declaro class mi error. Y esta es derivada de exception. Esta no hay que declararla porque esta ya viene, está implícita. Declaro la clase mi error a partir de, como derivada de excepción. Eso es lo que está indicando con ese paréntesis. Cuando yo pongo el pass, significa siga avanzando nomás. No hay que poner ningún código, ninguna cosa. Y luego pongo mis propias clases que son derivadas de mi error. ¿Me entiendes? Es como una subgrupo. Porque mi error dice, detecta las excepciones tradicionales, pero también va a detectar mis propias clases derivadas de mi error. En este caso yo le digo igual a cero y menor que cero. Miren qué interesante eso. ¿Cómo se hace eso? Veamos. Bueno, dice que no hace nada necesario para mantener la estructura de la clase. Veamos. ¿Cómo sería ahí? Lo vamos a escribir igual, ¿eh? Por si acaso. Lo mismo, lee entero. Ahí está. Lo que puse recién. Luego viene el sí igual true, tradicional. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, de que se termine el programa. Aquí le digo, ingrese un entero positivo. Le pongo el int input. Y fíjense aquí, si yo ingreso un hola, inmediatamente se va para abajo, porque es un error fatal, propio del Python, ¿no es cierto?, que detecta. Porque yo le puse int y le ingreso hola. Para ese caso, no hay nada que hacer, lo mando para abajo. Ingresó algo diferente, un entero. Vuelvo hacia arriba. Ingreso un entero. Le puse -3. O, perdón, 0. Si n igual a 0. O sea, al ponerle 0, significa que esto es válido. Pasa esta parte. Pasa esta parte. ¿Ya? Pasa esta parte y empieza a evaluar por acá ahora. Si n es igual a 0, eleva una excepción que se llama igual a 0. Esta está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Esta es la excepción que se está provocando. ¿De acuerdo? Si no, preguntamos si n es menor que 0, entonces dice, oiga, vamos a llamar a la excepción menor que 0. De aquí, si hay un número -3, dice menor que 0, para afuera. ¿A dónde va? Menor que 0. Aquí lo encontró. Y dice entero ingresado negativo. ¿Se fijan? Y vuelve otra vez a preguntar. Y si no, sigue igual false. Este ratón, acuérdense de ponerlo afuera. Voy a eliminar esa cuestión. En algún momento. Raise significa que es como que levanta algo. Levanta una excepción. Es como que se emerge. Esa es la idea. Y esta excepción la captura este grupo de excepciones que están acá abajo. Lo vamos a hacer acá. Paso a paso. Ya. Entonces vamos a tomar. Dejemos estas que están aquí tal como están. Y vamos a crear archivo. Guardar como. Y le vamos a poner excepciones 03. Ya. Bien. Por lo tanto, acá. Aquí le vamos a poner input. Falta una P, ¿no es cierto? Ahí está. Ingrese un entero positivo. Ojo, antes, fíjense lo que aquí se hacía. Antes de hacer el try, el catch, uno tiene que declarar todas las clases. Tiene que declarar todas las clases. ¿Bien? Por lo tanto, aquí yo voy a poner aquí class. Por ejemplo, esto va con el nombre directo. Sí. Ya. Ops, perdón, un poquitito. ¿Dónde está mi teléfono acá? Deme un segundito, por favor. ¿Aló? Sí, con él. Ah, hola.
aquí estoy en una clase, pero díganme. Estamos por terminar la clase, así que tenemos que apurarnos. Miren, entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, le pongo cualquier nombre y aquí le pongo, perdón, esa la detecta y le pongo paz. ¿Ok? Estamos haciéndolo igual que aquí, ¿se fijan? Luego, pongo la clase, por ejemplo, le voy a poner esto puedo ponerlo como quiera, ¿eh? Ahí. Menor que, y esta clase depende de errores, porque fue creada por mí, ¿se fijan? Y acá, simplemente le pongo paz. Ya. Como estoy detectando supuestamente números que puedan ser, como se pide un entero positivo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, si es cero, si es menor que, lo tiene que detectar esta clase. ¿Profe? ¿Y? ¿Y lo de menor que cero y mayor que cero no se puede hacer con un while, que es como lo mismo? O sea, como se hacía antes. Claro. Claro, aquí la idea, sí, es cierto. Pero es que justamente el mecanismo de manejo de errores es hacerlo todo de una estructura, porque yo voy a usar el try aquí. Entonces, ¿cómo voy a estar metiendo aquí? Voy a estar metiendo código. La idea es que el código que esté aquí dentro de este espacio sea lo más limpio posible, porque es el que yo voy a usar para entender mi código. Cualquier otra cuestión de error la saco. Por eso que uso esto, ¿me entiendes? No trato de complejizar el código que esté en, porque aquí es como que digo, bueno, ¿qué pasa si yo ingreso un número que no corresponde? Que alguien se encargue de eso, pero no lo voy a hacer aquí más enredado, digamos, en términos de aquí preocuparme de eso, poner una función, no sé qué, eso lo saco, lo echo para afuera y me encargo por otro lado, ¿me entiende la idea? Es solamente por eso. Vale. ¿Te convence o no? Profe, pero siguiendo eso, en teoría, si se puede poner un while de debajo del try. O sea, un while por lo menos solo para los colores. Se puede poner, por supuesto que se puede poner. Pero si ustedes están usando try, no tiene sentido. A eso es lo que voy yo. Cuando yo estoy usando try y except es porque voy a manejar los errores de una forma diferente a la manera en que hasta ahora la estaban usando. Esa es la idea. Es cambiar y dejar aquí esta parte del código que se encargue de lo esencial. Si se le pide que haga un cálculo de, no sé, pues una raíz cuadrada o el Pitágoras, lo que sea, preocuparse de eso y no preocuparse de los problemas de la minudencia, digamos así, la que se me puede provocar error. Eso lo sacamos de ahí. ¿Me entiende la idea? Este es el núcleo del código y todo esto que venga de aquí para abajo, todo lo que venga de aquí para abajo, ya es propio de los errores que yo pueda cometer, pero que alguien quiera revisar este código, si alguien quiere revisar este código y ver cómo lo hizo, se preocupa de esta parte nomás. Se preocupa de esta parte. No hay que mezclar mucho los try contra las otras cosas como while, for o if. Tiene que ser try con except y no. Lo que pasa es que el while uno lo puede usar para crear o resolver el problema en sí. ¿Me entiendes? Pero claro, porque para manejar errores. A eso es lo que voy yo. Claro, porque el while, sí sé que no servía para manejar errores, pero lo digo solo por el hecho, por ejemplo, de que en el ejercicio anterior, por ejemplo, podía menor o igual a cero. El while para eso sí sirve. Sí, por supuesto, pero aquí, para cosas como value error, ahí no. Eso sí, tengo que ocupar excepción sí o sí.
Porque si claro, no poner tremendo código. Está bien, por supuesto. Si lo que yo estoy tratando de decir es que ahora, por ejemplo, en vez de estar poniendo aquí ya una función que haga ese while, detecte si es menor o no menor, ¿no es cierto? De menor que cero o igual a cero, ya en vez de hacer eso, simplemente yo sigo, asumo de que este número, es válido. Si no es válido, yo lo manejo para abajo. Lo veo por otro lado. Para eso estoy poniendo los if. Estos son puros if, no hay while aquí. Miren. Porque aquí yo asumo de que el número ya pasó la excepción value error, y en este caso el name error, que no corresponde a esto porque es un error de texto, ¿no es cierto? De escritura. Pero acá, al decir, déjeme terminar esta parte, porque, espérense, ¿cómo pasa? Ya, ahí, hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora, aquí, ingrese un entero positivo. Yo ingresé un, hola, lo que sea, me lo detecta este. Pero si no, entonces aquí, yo pongo ahora if. ¿Ok? Y aquí le pongo n. Miren, vamos a poner, aquí puedo poner cualquiera de las opciones. ¿Eh? Puede ser menor que cero. Esto da lo mismo como ponga estas excepciones. No importa en el orden a lo que me refiero. Pero lo que sí es que siempre las primeras excepciones que aparecen son las excepciones propias del sistema. Aquí no importa cuál sea. Bueno, ya saben de que si yo pongo aquí una excepción del index error primero y no le pongo nada, entonces me va a detectar algo raro. Bueno, pero veamos, sigamos. If n es menor que cero, ¿se acuerdan que puse una palabra ahí que se llama raise? Dice, llame o levante la excepción. Aquí le puse menor que. Entonces, raise, ¿ya? ¿Cómo le puse? Ah, se llama como esto, menor que. ¿Se fijan? Entonces, con eso, de ahí voy a crear la excepción menor que abajo. Fíjense. Acá abajo, después de esta, except, ¿ya? Entonces aquí le pongo, tengo que escribirla exactamente igual como aquí aparece, por si acá. Chao, que esté bien, no sé quién se fue. Branco, ya, menor que. ¿Bien? Ahí tengo la excepción. ¿Y quién hace esa excepción? Entonces ahí le ponemos un mensaje. Print. Entero. De cero. Listo. Sigo. Estoy aquí, en esta parte, menor que. Else, o el if, perdón. Porque todavía quedan posibilidades. Si n es igual a cero, acuérdense que ya pasé la etapa de validación del texto, digamos. Aquí estoy asumiendo un número. Y aquí yo pongo raise. ¿Cómo le puse aquí? Cero le puse aquí. Cero, ¿ok? ¿Qué más? Ah, por lo tanto acá tengo que declararla. Y con esto terminamos, chicos. Except cero. ¿Qué significa eso? Voy a copiar esto para no hacerlo tan lento. Es cero. ¿Ok? Ya. Y si no es menor que cero, ni es igual a cero, es porque está correcta. Por lo tanto, le pongo acá else. Eso.
sigue igual false. ¿De acuerdo? Y aquí estoy con el while. Ahí está bien, retorno N. ¿Se fijan? Probemos rápidamente. Espero no haberme equivocado en algo. Ya. Entonces esta es la excepción 03. Ay, tengo un error. Está mal indentado, me parece. ¿Está mal indentado? Lo if o no, el if. Esto están afuera, claro. Ahí, tienes toda la razón, mi indentación. Es que como no puse el... eso está mal. Ahí, por eso que marco error. Gracias. Pero es fácil de resolver. Profe, los except no. ¿Ah? Los except no. Perdón, no entendí. Los except no van con indentación. Ay, sí, tienes razón. Con el try. Claro. Está dentro con el try. Uf, que soy torpe. Y aquí también está malo. Gracias. Oh. Ya me puse. Uy, son las 9:47. ¿Ustedes tienen clases, chicos? Yo también tengo clase. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Ahí sí, ¿no es cierto? Parece que ahí estamos bien. A ver, veamos. Ya se me están yendo todos, ¿eh? Chao, Sebastián, se fueron todos ya. Bueno, no nos salió todo. Ya, pongo hola. Se pidió que ingresara un entero positivo. Menos 3. Entero ingresado menor que 0. 0. Es 0. Ahí está. ¿Se fijan? ¡Qué bonito! Chao, Maximiliano. Bien. ¿Estamos listos? ¿Profe? Dígame. Yo tenía una pregunta más. Pero es porque llegué, pero no sé si puede. O sea, voy a dejar de grabar porque si no va a salir la grabación muy larga. Detener la grabación.